3, 2, 1, ¡go! Iniciamos el periodo autónomo de este match de clasificación 27. Dos robots de la Alianza Roja, dos robots de la Alianza Azul en movimiento. Logran salir de su comunidad. 8105, 7018, 6605 está sobre su charge station. Iniciamos ahora el periodo teleoperado. Tenemos todos los robots de la Alianza Roja y todos los robots de la Alianza Azul en movimiento. Parece ser que tenemos casi el primer punto para 8105 en la Alianza Azul. En la Alianza Roja, 7725 intenta tomar su primer cubo. Igual, 7161 intenta tomar un cubo y se acercan a su alianza. 7018 recibe un cubo por parte de su human player en la subestación. Tenemos los primeros puntos en la Alianza Azul. 7018 se posiciona con un cube y lo pone en la parte superior. Un cono casi para 8105. 3526 permanece inmóvil en la comunidad de la Alianza Azul, Alianza Roja. 7161 intenta tomar un cubo y colocarlo. Logra colocarlo en la parte inferior. 6605 hace lo propio en la parte media. Otro cubo para Alianza Roja. 7018 toma un cubo más de su human player. Tenemos a los robots casi concentrados en el lado de la Alianza Roja. 7725 se acerca con sus compañeros. 6606 y 7161 en la Alianza Azul. 3526 parece tener algún tipo de problema para mover su robot, mientras sus compañeros, 8105, se acerca con un cono, intenta colocarlo y falla. 7018 otra vez en su subestación, toma un cubo más de su human player y cae, no logra tenerlo en poder. 6605 intenta tomar un cube y lo acerca para poder obtener los puntos. 7725 del lado de la Alianza Roja, cruza al lado de la Alianza Azul, parece que va a tomar un cube más. Tenemos 7181 intentando empujar un cube sobre el charge station. Entramos ahora en el endgame. Veremos cuántos robots logran colocarse satisfactoriamente en su charge station. 7725 intenta subir, se mantiene, lo intenta. 6605 hace lo propio. Parece ser que tenemos dos robots en el charge station de la Alianza Roja. 8105 en la Alianza Azul. ¿Los acompaña o intenta acompañarlos? 7018. 8105 cae y termina así este match número 27. 33 puntos contra 42 de la Alianza Azul y 3 puntos de clasificación.